Bienvenidos al Pucherete de Mari. Yo soy Carmen y ya sabéis que como siempre vamos a hacer recetas fáciles. Hoy concretamente vamos a hacer unos pepinos encurtidos. Yo soy fan de los encurtidos, pues hoy tenemos pepinos encurtidos. Al final de la videoreceta tenéis todos los ingredientes y las cantidades y también los tenéis en la cajita de descripción. Ya sabéis que si no queréis perderos ninguna de mis próximas recetas, suscribiros y activar la campanilla para que os avisemos cuando publiquemos nueva receta. Así que empezamos ya. Los ingredientes para hacer los pepinos encurtidos son pepino, que no sea muy grande, más o menos este tamaño, ajo, pimentón, sal, esto es hinojo, florecitas de hinojo, vinagre de vino blanco, aceite de oliva, aquí tengo agua hirviendo y necesitaremos un mortero para machacar el ajo y también necesitaremos un envase de cristal, bien de este tipo de tapa, para meter nuestros pepinos. Lo primero que vamos a preparar es el aliño en el que van a ir nuestros pepinos. Entonces, necesitamos, esto es agua hirviendo, necesitamos 150 mililitros. Vale, ahí. Ahora, a esto le voy a añadir 75 mililitros de vinagre. A ver, primero le añadiré la sal, porque así se va disolviendo. Le voy a añadir también el pimentón. Remuevo. Ahora voy a incorporarle el vinagre. Ahí. Pongo la mitad de vinagre, de cantidad de vinagre que de agua. Bueno, vamos a pelar los ajos para chafarlos aquí en el mortero. Entonces, esta es la mejor forma de hacerlo. Ya tengo aquí los ajos troceados y voy a poner mis semillitas de hinojo y un poquito de sal para que sea más fácil picar el ajo. Y lo voy a machacar. Bueno, mirad, simplemente es machacarlo, no hace falta que lo hagáis excesivamente picado. Así está bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser, como esto se me queda pequeño, echo el aliño y voy a echar también el ajo con el hinojo. Tenemos aquí el aliño, le vamos a echar un buen chorrito de aceite de oliva. Mezclamos y reservamos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar los pepinos. Yo utilizo este cortador, mirad, porque le da esta forma, pero si no lo tenéis podéis utilizar un cuchillo normal, Mirad, vamos a hacer rodajitas más o menos de este grosor y esto lo vamos a hacer pues con todos los pepinos. Ya lo tendríamos todo cortado y ahora lo que tenemos que hacer es ir colocándolo en nuestro bote. Bueno, ya lo tendríamos y ahora vamos a darle vueltas al aliño y se lo vamos a verter aquí. Falta un pelín, entonces lo que voy a hacer va a ser añadirle un pelín simplemente de agua. Mira, perfecto. Esto lo tenemos que dejar al menos una semana para que vaya tomando el sabor de este aderezo que le hemos puesto. Y tendremos unos deliciosos pepinos encurtidos. Os espero en la próxima videoreceta. Un besito y sed felices.